¿Tú crees que tu pasión fue mal entendida cuando llegaste a la Grandes Ligas? El estilo de tu juego y tu pasión fue mal entendida. La gente nunca ha visto una persona con tanta energía, tanta pasión. Sí, al principio sí. I do expect big things out of him. He's so talented. He's going to make some mistakes. He's going to make some bad plays. We're just hoping that the good ones outweigh it. And a high fly ball into deep left center. Havana, Cuba has arrived. Que viva Cuba. Viva Puig. Puig leads off, base hit. Down into the corner it goes, and extra bases for Yasiel Puig, who's thinking about third, and he's on his way. Throw comes in, Puig belly flop, he is in there. El bad flip y esas cosas uno lo hace por nada más, porque está alegre en el momento, ya después de varios strikeouts y de errores que pasan en los momentos. Te sientes como que, oh, no has hecho nada para ayudar al equipo. It's an issue. You have to address it because you've seen it in the past. It's a lot different if it's a guy that hasn't had this type of history. But even then, it makes me scratch my head. En ese momento pones a tu equipo a ganar, se te va el bate de las manos y viene la alegría. Y las personas no lo tomaban bien, como era algo muy extraordinario o muy fuera de lo común para ellos. Pues, entonces, por eso que te digo que mi vida y mi energía, para tener mi energía y lo que tengo yo, tiene que volver a nacer en las personas. Certainly one of the lead paragraphs in tonight's story is the presence of right fielder Yasiel Puig. Puig is 6'2", at least 220 pounds, born in Cuba. ¿Cuándo te diste cuenta que entrando en los Dodgers que quizás no podías ser tú mismo? Eso no eran los Dodgers, eran todos los equipos. Por eso tenía la bronca con San Francisco. His reaction tells you he thinks he had one to hit there. Uh-oh. Uh-oh. Puig and Hundley coming together. Hundley shoves him. Puig returns the blow, and the bench is clear. Creían que estaban faltándole respeto a ellos o lo que sea, pero era solamente por diversión. Por el béisbol o la energía que tengo tiene que nacer con ella. Y el que mayor le hizo eso, pero ahora están todos los muchachos que mis propios amigos me dicen, coño, si lo llegas a haber hecho tú, te hubiesen matado, te hubiesen dicho una pila de cosas, te hubiesen regañado. Pero si lo hace este, no pasa nada. Pero yo no, así es la vida, así va pasando, así vamos aprendiendo. Ahora estamos en temporada baja, estamos en el off-season y estamos aquí en Miami. No como muy saludable, nada más cuando voy a empezar el sprint training, pero este año me estoy adelantando para estar en forma el año que viene, ya que me tuve un año sin jugar y necesito estar en plena condición para cuando llegue el sprint training y tener un buen año, si Dios me da la oportunidad. We have some news on this Tuesday. The last of the high-profile free agents, or we shouldn't say that, perhaps the highest of the remaining profile free agents, Yasiel Puig, set to agree to terms with the Atlanta Braves. Puig has agreed to terms with them. He's got to pass a physical, I assume a COVID test as well, to get into camp. Son cosas que detrás de la vida, son cosas del destino, no podemos cambiar y al parecer, cuando encontré el equipo que encajaba como Atlanta, un equipo de jóvenes, que mucha diversión con los muchachos que están ahí, y me dieron la oportunidad para empezar. This came today from John Heyman. Yasiel Puig tested positive and is still a free agent. His deal with the Braves was contingent on a negative test. I feel bad for Yasiel Puig, that's terrible.
He was so excited to be part of a team that's expecting big things, the Atlanta Braves. It was a good place for him to be. Yeah. He fit nicely in that lineup. Tuve COVID, entonces eso son cosas que trae el destino y quizás el destino tenga preparado algo bueno para el próximo año. Así que hay que seguir trabajando y esforzándose y olvidarse de lo que ocurrió en el pasado. Rachel es la primera gente mujer, es jovencita y no está luchando y poniéndonos nosotros en alto y quiere luchar por nosotros, entonces hay que darle la oportunidad a ella también. Y vamos a estar listos para demostrarle a todos los fanáticos lo que les gusta a los fanáticos, la diversión mía en el terreno. Nos hemos ido tomando poco a poco, hay que ir aprendiendo. Cuando eras jovencito no tienes deseo ni hacerle caso a nadie ni nada. Ahora que estamos un poco mayor, si veo que el consejo que te están dando él tiene razón, deberías no tomarlo o tratar de empezar a hacerlo y de ahí toma la decisión si está correcto o no, pero... ¡Ah! ¡Come on, jump! ¡Slide! ¡Do something! Lo he entendido más que lo que entendía antes, así que el año que viene tenemos que esforzarnos. Y de todas las personas que no creen que pueda regresar y hacer lo mismo o mejor de lo que hacía antes en estos años que llevo jugando béisbol, nos vemos en el 2021 y que Dios y el terreno tengan la última palabra. Show over. Show over. You hit a home run.